Señor senador Jorge Luis Lavalle Mauri, agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Estimado Eduardo, buenas tardes, un saludo a todo el auditorio, un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo queda el tema de la citación que se le está haciendo al secretario de Comunicaciones y Transportes? Bien, como bien lo comentaste, hace un par de semanas un grupo de senadores presentamos un punto de acuerdo para invitar al secretario Ruiz Esparza a que tuviera una reunión de trabajo, una comparecencia o el formato que fuera más adecuado, pues para venir a contestar toda una gama de preguntas que rondan alrededor de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, porque pues hay son muchos los temas, son muchas las diferentes cuestionamientos que han habido, no solamente por parte de legisladores, sino las dudas y los cuestionamientos vienen por parte de muchos ciudadanos que a través de redes sociales o a través de correos o a través de comunicados pues nos han llamado a varios senadores a invitar al secretario a que nos rinda cuentas a los ciudadanos. Entonces, el día de hoy tuvimos una reunión de trabajo con él, el senador Javier Lozano y yo, para precisamente pues ver más o menos en qué términos y con qué agenda de temas pudiéramos pactar una reunión de esta naturaleza. Son tantos los temas que difícilmente en una comparecencia con tiempos fijos y en una sola sesión pudiéramos abarcar. Entonces lo que decidimos fue mejor hacer una serie de reuniones donde se abarcaran todos estos temas, donde el tiempo no fue un factor, sino que realmente podamos discutir, podamos platicar a profundidad y podamos tener respuesta a toda esta serie y gama de temas de los cuales tenemos muchos cuestionamientos. Entonces lo que decidimos fue dividirlo en cuatro. Primero, como bien lo decía, con el tema de cuatro comparecencias o reuniones de trabajo. O sea, es un formato en el cual pues lo queremos hacer más flexible para poder agotar todas las dudas y todos los cuestionamientos que tenemos para la Secretaría. Entonces, el primer gran tema, que pues como bien lo comentaba hace un momento, pues es muy importante para muchos mexicanos, es el tema del nuevo aeropuerto. Pero para nosotros no solamente es el nuevo, porque el nuevo aeropuerto pues va a entrar en funcionamiento en todavía varios años. Claro. Tenemos muchas dudas sobre lo que está pasando en el aeropuerto actual, porque son muchas las deficiencias en los servicios y son muchas las quejas que vemos de los usuarios. Entonces, sí queremos ver cuál es la propuesta de la Secretaría para poder mejorar o al menos sobrellevar. Yo comentaba hace un momento, senador, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el actual, pues es una macrociudad, ¿no?, que simplemente consume prácticamente el doble de la energía que necesita la ciudad de Monterrey. Mueve entre 160 y 170 mil personas por día. Esto y está nos habla de superada en su capacidad instalada. Sí, o sea, no, de nos cualquier habla persona. Sí, se escucha. Claro, nos habla de una infraestructura gigantesca, ¿no? Nada más la cantidad de combustible que se mueve ahí, los bienes y productos que llevan y todo. Salomón Cheptoriski, aquí en este espacio, en esta mesa de trabajo, nos decía que el gobierno del Distrito Federal, pues ya levantó la mano para decir que le den a ellos esos terrenos para hacer un bosque. Pero no sería tirar a la basura todo lo que se ha invertido ahí, que son cientos de miles de millones de dólares. ¿No sería necesario mejor darle otro uso al aeropuerto como aeropuerto? Coincido plenamente contigo. Me parece que se tiene que hacer una evaluación con expertos y también hasta con ciudadanos para ver cuál es la mejor reutilización o reuso que se le pueda dar a ese aeropuerto. Pues una como vez aeropuerto, ¿no, senador? Porque pues la vocación es de aeropuerto. Si no, si van a construir 6 pistas más, pues que se queden con 2 pistas que ya tienen, por lo menos ya tendríamos 8, y meter ahí a lo mejor aviones de carga de esos gigantes pesados, porque ahí están todas las garitas y las aduanas, y meter todos los Learjets y los aviones de alta velocidad, ¿no? Definitivamente pudiera ser una opción. O sea, hay que checar toda una serie de factores, como es el área o el, o la distancia que requiere entre aeropuerto y aeropuerto. O sea, por eso decía yo que lo que se tiene que hacer es invitar a expertos y especialistas que nos ayuden a decidir cuál es el mejor uso que mejor beneficio le vaya a dar, no solamente a los capitalinos, sino a todos los usuarios y a todos los ciudadanos que pudieran tener uso de ese tipo de servicios. La realidad es que hoy en día el aeropuerto actual está totalmente sobrepasado de su capacidad. Son muchas las quejas y las deficiencias que están enfrentando todos los días cualquier usuario del servicio aéreo que utilice los servicios del aeropuerto, y por ello queremos meter los dos temas en uno. No solamente el tema del nuevo aeropuerto, sino también qué es lo que se va a hacer con el aeropuerto actual y de qué manera se va a sobrellevar esta operación
para efecto de poder dar brindar durante el tiempo que lleve el nuevo aeropuerto, brindar un mejor servicio a los usuarios. Ese es el primer gran tema. El segundo, pues viene a colación con pues temas que nos preocupan a muchos ciudadanos, como es el tema de todo el Plan Nacional de Infraestructura, donde vienen inmiscuidos pues los temas de las concesiones, los diferentes contratos que se han llevado a cabo, diferentes proyectos que están retrasados también en su construcción, y pues que queremos saber qué es lo que va a pasar y cuándo se van a resolver estos temas. El tercer tema pues viene relacionado con telecomunicaciones: cómo va la implementación de la reforma, cómo va el tema de la red compartida, cómo va el tema de la brecha digital, temas los temas satelitales, que también pues hay muchas preguntas alrededor de todo esto, qué es lo que pasó con el satélite que se cayó, etcétera, etcétera. Y el último tema, perdón, que no deja de ser muy importante, es el que tiene que ver con puertos, es el que tiene que ver con las APIs, es el que tiene que ver con los autotransportes, que también hay muchos temas ahí, muchos problemas alrededor de todo esto. Entonces, pues por eso lo que hicimos fue dividirlo en cuatro, para tener el tiempo suficiente y tener, pues lógicamente, el formato adecuado para poder agotar todas las preguntas. E ir conociendo, porque como que hay mucha opacidad, ¿no? Exacto, o sea, la realidad es que no tenemos información, y eso es lo que le decíamos hoy tanto al secretario, no sabemos si las cosas están bien o están mal, o parecían estar mal y no lo están tanto. La realidad es que no tenemos información, y lo que queremos en el Senado y muchos ciudadanos es tener la información adecuada para ver cómo está yendo el porvenir de la infraestructura de nuestro país. Claro. Oye, y en temas de esos relevantes, fíjate que estuve el fin de semana, viernes, ¿sí?, sábado y domingo, ahí en nuestro estado, allá en Campeche. Ah, sí, lo supe. Que sí, anduve por ahí por Campeche, y el informe de gobierno de Fernando Ortega Bernés, donde dice que Campeche es el estado más seguro de la República Mexicana, y luego Ivonne ya nos salió aquí a decir que no, que es en Yucatán, y que a lo mejor puede ser Campeche, pero que no. Y luego dice que ha crecido el gobernador, que ha crecido pues la producción en Campeche y que todo va muy bien. Y yo estaba revisando los datos de INEGI hoy, donde Campeche tiene un decremento en el crecimiento, en -6% quedó abajo. O sea que ni siquiera quedamos en ceros, sino que decreció un -6%. ¿Qué opinión te merece el informe que dio el gobernador ya saliente? Bueno, mira, de hecho, o sea, yéndonos primero a la parte numérica, a la parte de los datos y de las diferentes evaluaciones que se llevan a los estados, un estudio que salió en algunos medios de comunicación hace un par de semanas sobre el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto por Estado, Campeche uh-huh. muestra un decrecimiento importante. De hecho, pues creo que muestra un decrecimiento de cerca del 30%. Híjole. Y por mucho es el que está fuera de, o sea, totalmente sesgado de la media. O sea, no solo se endeudó, sino que dejó de generar empleos y hasta perdieron. Así es, lógicamente este estudio conlleva toda una serie de años, me parece que es a lo largo de 6 o 7 años, lo que está muy lejos de la media nacional, que trae un promedio de crecimiento de cerca del 16%. Entonces, pues sí, es un dato que nos preocupa mucho, es un dato que no va de la mano con lo que nos presentan en los informes. Sin embargo, pues yo lo que te podría decir es que yo sí comparto el hecho de que mi estado, por ejemplo, es uno de los más seguros del país, y también uno de los más bonitos, para una vez hacerle el comercial completo, pero... Eso sí, los visitantes es maravilloso, pero para quienes están viviendo ahí, yo creo que la están sufriendo. Senador, ¿me permitirías invitarte a esta mesa de trabajo y que tuviéramos más espacio para platicar sobre el tema del estado de Campeche? Me encantaría, mi querido Eduardo, con mucho gusto, y el día que ustedes me inviten yo estaré por allá. Nos ponemos de acuerdo y te agradecería infinitamente, porque hay relevo también en la ciudad más importante del estado, que es Ciudad del Carmen, Campeche, y parece que ahí los comerciantes y la población se queja amargamente. Por cierto, ganó el Partido Acción Nacional ahí, ¿no? Sí, de hecho, pues había un gran malestar por parte de los ciudadanos del municipio del Carmen, pues por los malos resultados del gobierno en turno. Ahorita pues hubo el cambio, ganó sí, el partido que dicen Nacional. Que hubo un robadero, para que platiquemos con los temas. Yo te agradezco infinitamente. Con mucho gusto nos vemos para platicarlo, mi querido Eduardo. Pues muchísimas gracias, es el senador Jorge Luis Lavalle Mauri, senador por el estado de Campeche, y sin lugar a dudas él trae los temas a flor de piel.